Hey, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy vamos a reaccionar a Adrián Ugarriz. Y bueno, cracks, el día de hoy viajamos de nueva cuenta hasta Perú, un lugar donde hemos reaccionado bastante a muchos jugadores. Así que, cracks, vámonos con Adrián Ugarriza, un jugador de nacionalidad peruana, 23 años de edad. Actualmente juega en Canadá. Déjenme saber por qué está en Canadá y no en Perú o en otro equipo de cualquier parte del mundo. Veamos, es un jugador de 1.85. Quiero suponer que por la altura va a ser o delantero o central. Así que pónganle pausa y comenten qué posición juega este muchacho. Vamos a verlo. Ok, juega como delantero centro, pero lo pueden utilizar por los extremos, ya sea por la banda derecha o por la banda izquierda. Su pie más hábil, más importante, es el pie derecho. Así que vamos a verlo. Me estoy dando cuenta que ha jugado en gran parte de Perú, en muchos equipos peruanos. ¿A qué se deberá esto? Déjenme saber en los comentarios. Universitario, Club UTC, Alianza Lima, o sea, ha estado en bastantes equipos y parece que un ratito se quedó sin equipo. ¿Qué pasó ahí? Dejen saber en los comentarios. Así que, cracks, vámonos. El link del video y del canal al que vamos a reaccionar en la caja de descripción. Y bueno, cracks, arrancamos con Ugarriza, con Adrián, jugador 23 años de edad. Actualmente se encuentra en Canadá. Vamos a verlo. Ay, de cabezazo. Antes, jugador 1.85, es un jugador muy alto. Pruébale. Ok, probando la izquierda. Vámonos. Jugando las inferiores de Perú. Ok, uy, qué buena. Bien, ahí. Con el universitario. Ha jugado con los archirrivales de este jugador. O sea, nacido allá por 1997. Vamos a verla ahí metiendo el cuerpo. Ahí está con Alianza Lima. A ver, ok, barrera limpia. Vámonos. Ya corrió, pruébale. Bien, señor, pruébale, papá. Uy. Pruébale otra vez. Bien, o sea, presiona, va. Y ataca. Godoy, Ugarriza. Ugarriza armando la jugada y bajando un poco porque no está en su posición principal ahí. ¿Por qué estás abajo? Ok, ahí vino apoyando la parte defensiva. Empieza, ok, el pase ahí. Baja mucho a apoyar, a recibir balón, se bota bien. Y ahí anticipándose a la defensa. Ok. Metiendo fuerte la pierna, excelente, señor, excelente. Baja mucho el jugador. Cabezazo. Uy, sentía que era gol. De nuevo. Bien ahí. Intentándole, es muy joven. Eugenio Pinto. Hola, Rosa. Para el gol de Franco. Será por la cuestión táctica, pero baja mucho este muchacho. Vamos a ver, penal. ¿Falta? Sí, penal. Para mí es empujón. Toca Felipe Rodríguez, Ugarriza quería. Penal, no sé. Marcó penal el árbitro, parece. Sí, sí, yo creo que es más por la opción táctica. Está el equipo muy retrasado y él queda muy atrás. Vámonos, ok, ahí le andaban pegando, la dejó correr el árbitro. Bien, pruébale. Uy, se la pararon, papá. No nos podemos quejar, le intenta bastante. Apoya en la parte defensiva, está muy, muy abajo. Aquí está Alianza, atención. Rosel, Ugarriza. Ok, sí, baja bastante. Qué buena, vámonos. Ya la tiene. Hágala, papá, hágala. Armando, ok. Uy, papá, se lo llevó.
Sí, le cuesta a la banda, ¿eh? Ayuda muy bien ahí. De espaldas recibe muy bien. Va a jugar Ugarriza. De espaldas recibe muy bien, baja mucho. A ver, vamos a ver. Ok, ya empezamos con los goles. Ahora sí, de Ugarriza es donde más daño va a hacer este jugador. Ay, pruébale. Bien, el terreno. ¡Ah, qué buena, papá! Picadita y todo. Se llevó a tres jugadores. Bien. Golazo, qué buena. Ok, ahora sí lo empezamos a ver. Bien, cabezazo. Muy bien, señor, muy bien. Ya apareció de manera fantasmal Ugarriza para empujar. Mira Vergara, mira el centro. Cabezazo, claro. Jugador muy alto. Tienes que marcarlo doble. Vamos a verlo ahí. Ok. Gol. Sí, esa es su chamba de él realmente. Ok, va de nuevo. Ahí es donde más daño hace este jugador. Por la banda siento que no tanto. Ahí es letal, es un jugador letal. Ahí sí, lo noto vivo, inteligente, sabe dónde moverse. Perfecto. Ahí se ha vuelto más letal. Yo creo que la edad lo ha ido volviendo más efectivo, claro. Vámonos. Bien, armando magia, gol. Uy, palo. Vámonos ya, armó la jugada. Ah, palo de nuevo, papá, palo de nuevo. Con los primeros no se notaba tan hábil, ahorita se ve perfecto. Puso un buen pase filtrado. Vámonos. Yeah. Vaya, llévala, papá, llévala. Uy, pa, portero. Portero bajo palos. Vámonos. Vamos, vamos, vamos a darle, venga. Pruébale, gol. Ah. Vale, probó un trayazo. No, sí fue gol, eh. Eso fue gol. Faltó el VAR ahí, señores. El VAR. Ahí viene. Ugarriza. Eso, metiendo la pierna fuerte. Venga, venga, pruébale. Bien, ahí. Dejándolo. Poniéndose de poste, abajo, ok, había fallado la primera el muchacho, mete la segunda. Vámonos. Con buena zancada. Bien, metiendo el centro, metiendo la diagonal. Bájala. Okay. Funcionando como poste en algunos momentos, recibiendo de espaldas, muy bien. Lo decía al inicio del video. Vámonos, vámonos, vámonos. Okay. Uy, penal. Claro. Desde aquí la vi, señor. Desde aquí la vi. Uy, Ugarriza probándole fuerte, ¿eh? Otra vez. Claro. Vámonos, 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 vámonos. Falta. La vieron desde Marte, señores. Así que sigamos. A ver. Vámonos, dos, el tercero, bueno, es que al alto, ahí se venía cayendo, no le dieron de comer en su casa a ese defensa, así que vamos a verlo, okay. Uy, qué bueno, papá, mostrándome que hay magia. Ahora recuperando Alianza, bien Afonso, cuidado Afonso, levanta la mirada, Afonso y el segundo, Afonso al medio, viene, abajo. ¿Qué hacía Ugarriza hasta allá atrás, eh? ¿Qué hacía hasta allá atrás? Vámonos. Ahí, atrás de media cancha. ¿Qué hace ahí el muchacho? Creo que es cuestión táctica, claro está.
Ugarrice. Anticipó bien Ugarrice, se vino Tecer. Aquí está Ugarrice. La pausa de Adrián Ugarrice. Adrián Ugarrice es un chico. Vamos, vamos, ahí. Toco, ok. Por una 17 de Teixeira. Este balón detenido. Tábara, el centro de Tábara. Buen centro. Primer tiempo, ahora sí por izquierda. El centro para Ugarrice. Gol. Essa renda será toda distribuída, será toda encaminhada. Olha o Peru, Ugarrice! La ganó López. Peru Ugarrice, el centro para Pacheco. Ugarrice está. Veamos ahí. Se bota bien el muchacho. Baja a recibir. Veamos qué hace ahí. Ok, ¡ah! ¡Qué buen caño! ¡Qué buena pana! ¡Qué buena verdad! ¡Guacha! ¡Qué buen túnel! Armándole ahí, recibiendo de espaldas. Podría haber tocado antes. Oh, qué buena, qué buena. Alcanzamos a ver el pase filtrado. Bien, ahí está el pase. Ahí viene Guau tarde. Vean hasta dónde recibe el balón. Qué buena. Bien, papá, armando la magia. Marcos López. Qué buena, qué buen cabezazo. Qué buen pase. Ser un poco okay, más a la hora de tener. Qué buena, uy, bonito. Dando reposición do Andía. De nuevo Ugarrice. Ah, bien, señor, bien. Betancourt fue expulso contra Argentina, quis mandar no jogo. Qué buena, papá, Ahí está funcionando como poste. Toco, me muevo. Me meto al área donde soy peligroso, lo hace bien. Ahí metiendo fuerte el cuerpo. Será aquí pelo lado direito. Sucho. ¡Ey, qué buena, papá! ¡Qué buena! Vas a pisar. Gol. Buena. Excelente. Hay más chaval. ¿Qué? Okay. 19. Y bueno, cracks, ahí está Ugarrice. Un jugador que lo vimos de menos a más. En el centro es donde hace daño. Simplemente en el centro. Me gusta que baja a apoyar, pero creo que no despega todo su potencial estando un poquito más cerca del área grande. Así que claro, déjense en los comentarios qué opinan de Adrián Ugarrice, jugador peruano, 23 años de edad. Seguramente de la nueva generación importante que va a tener Perú para empezar a enfrentar los siguientes partidos con la selección de cara a los próximos mundiales. Así que claro, déjense en los comentarios qué opinan de Adrián Ugarrice, qué opinan de este video. Recomienden cualquier jugador de cualquier parte del mundo, disfruten del fútbol y cracks, nos vemos para la próxima. Bye.